El último libro de la Biblia, Apocalipsis, que también significa revelación, capítulo 22. Lo ponemos en la pantalla. Voy a estar ocupando ahorita la versión Reina Valera, la 60, gloria a Dios. 22:14 de Apocalipsis. Lea en voz alta conmigo y de paso practica su lectura. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero veamos el contexto, el verso 13. ¿Por qué dijo esto el apóstol? Ahí está hablando Jesús en el 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, que pronto viene. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero me gustaría ver el versículo 12, que también es parte del contexto. He aquí, esto lo dice Jesús directamente. He aquí, ¿qué dice? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Después habla que él es el Alfa y el Omega, como diciendo el alfabeto griego, como la A y la Z, el principio y el fin, el primero y el último. Y entonces entra otra vez el verso 14. Bienaventurados, lea conmigo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Puede sentarse, por favor. Gloria al Señor. Queremos darle un fuerte aplauso al Señor para que las personas que nos siguen, ya les hemos explicado. Por ejemplo, nuestra hermana Florecita, cuando no viene porque la ponen bajo arraigo. Entonces hay mucha gente como ella que se alimenta a través de las transmisiones en vivo. Entonces para nosotros eso es una gran bendición. El día de hoy, espero que me dé tiempo de decirles todo lo que Dios ha puesto en mí para ustedes. Si no, de todas maneras hoy empezamos una nueva serie. La serie se llama ¿Son importantes las vestiduras? Dígale a su vecino, ¿serán importantes las vestiduras? Y el tema es la importancia de la ropa. Diga conmigo, la importancia de la ropa. Mire, preparamos, gracias por el equipo ahí de multimedia, preparamos estas imágenes. Mire cómo las modas han ido evolucionando desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Pero más o menos en el siglo pasado, mire esas modas en 1910, un poquito más rapidito por favor para que avancemos, ¿sí? 1940, ¿cuántos están de acuerdo que la ropa de los 40 y los 50 era muy bonita? Hasta en el de hombres, ¿verdad? Se usaban tirantes, pantalones de pliegues, un buen saco, un sombrerito, y las mujeres ni se diga. Ah, bueno, esto ya es un poco más modernón, 1975, yo acababa de nacer en ese tiempo. Mire las modas de los 40, de los 50, mire qué bonita moda, ¿cuánto les gusta? Los varones, allá por 1960. Yo siempre he dicho que lo moderno o contemporáneo no está divorciado con lo elegante. Puedes ser un joven y no por eso vestirte anticuado. Hay sacos, corte slim, hay pantalones que le queda muy bien a los chavos y no tienen por qué verse mal, ¿de acuerdo? Mire esa moda como de los años 20, este es del 40. Aleluyita. De hecho, están regresando algunas modas, ¿ya se dieron cuenta? Por ejemplo, cuando yo iba a la prepa, sacaron de moda los calzoncillos de los viejitos, nada más que ahora le llamaron bermudas y le ponían estampados y eran hasta acá. Pues ahí andábamos con nuestra bermuda y nuestra camisita. 1935, bueno, más o menos son modas de antaño. Antes de enseñarles otras imágenes, escucha esto. Hay algunos que se equivocan y dicen, no hay que estar a la moda. Y le digo, perdón, pero usted mismo está a la moda. Usar esta ropa, un saco y una corbata, uno le llama en lengua de vaca, ¿sí? Es moda. Yo estoy a la moda, pero hay modas buenas y hay modas no tan buenas, ¿sí? Ahora quiero pedirle por favor, porque esto nada más es una introducción en el mensaje, quiero pedirle que se ponga a pensar la importancia de la ropa. Por ahí alguien dijo, como te ven, te tratan, ¿sí? Entonces es muy importante. Mire,
En aquel tiempo, cuando no había Facebook, ¿verdad? Porque cuando hay Facebook, dice, te hablan de alguien y tú dices, ¿quién será? No ubico a la persona. A ver, muéstrame la foto de su Face y te lo muestran. Ah, sí, ya la ubiqué. Aunque entendemos que en el Face hay una de filtro, sobre todo en las mujeres. Y si los hombres se ponen filtro, son metrosexuales, tenga cuidado. Y la mujer ni se diga, aquí se quitan papadas, se ponen blancas, aunque estén más negras que la noche en que nació Herodes. Con todo respeto lo digo. En aquel tiempo, ¿cómo se podía distinguir? Y hasta hoy en día, hermanos, tu aspecto, ¿qué refleja? Es decir, cuando alguien te ve, ¿qué impresión le das a esa persona? Dese cuenta cómo en ese sentido la ropa tiene cierta importancia. ¿Me puedes poner el libro de la cita de los jueces? Cuando Gedeón vino a arrasar con los enemigos, hubieron dos reyes que exterminaron a sus hermanos. Pero repito, como en aquel tiempo Gedeón no podía decir, a ver, muéstrame cómo eran las fotos, le tomaste foto, cuál es su perfil. Entonces no había esa tecnología. Entonces Gedeón, que es un caudillo de Dios en los tiempos de los jueces, le pregunta a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, se parecía a ti. Tenía aspecto de príncipe, tenía aspecto de hijo de rey. Si tiene la nueva traducción viviente, me gustaría mucho, porque aquí dice parecía hijo de rey. ¿Cómo se llama un hijo de rey? Príncipe. Después les preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Ellos dijeron, se parecían a ti. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Se da cuenta cómo el porte y muchas veces la vestidura refleja hijo de quién eres. Y usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso quiero ponerte, yo no me voy a los extremos, no somos religiosos ni nada por el estilo, pero sí he aprendido que los hijos y las hijas de Dios tienen que tener un porte, que solo con que te vean digan, este trae algo especial. Y tal vez tu trabajo no sea de que cualquiera quisiera tu trabajo, pero eres hija de un rey, eres una princesa y eres un príncipe del Señor. Que digan, ¿qué aspecto tenía esa persona? Y que digan, tenía aspecto de hijo del diablo. Ay, qué feo. ¿Y qué aspecto tenía? Pues tenía aspecto como de esos que acaban de procesar carbón y lo salieron a vender. No es un trabajo malo, pero ese no se bañó. Entonces las modas han evolucionado. A mí me gusta mucho en lo personal, y no ahorita que estoy ruco, sino desde que iba a la secundaria, era un chavo, me gustaba mucho la moda, las modas de los 40, de los 50, ya les expliqué por qué. Pero veamos la evolución de otras modas. Adelante, chicos. Seleccioné algunas fotografías. Miren esa moda. ¿Será que este tiene aspecto de hijo de rey? Del rey feo de la feria, yo creo. ¿Cómo será la fisionomía de ellos? Su fémur hasta por acá y de ahí empieza las caderas y 80-20, 80 de espalda y 20 de pies. ¿Será que ellos tienen aspecto de rey? Que diga, hijita, ¿y cómo es ese muchacho que te pretende? Y que la chica diga, papá, tiene aspecto de príncipe. Y ahí va llegando con esos los calzones, pues chicos, ¿por qué me lo cambia? Y que va llegando así. Hasta en la forma de vestir de una chica tú puedes saber si sí o no. La forma de vestir un muchacho, de igual manera. No, es que no importa y que no sé qué. Y hasta se tatúan. Recuerde que la Biblia dice que tenemos que mantenerlos irreprensibles en espíritu. ¿Qué más? Alma y cuerpo. Entonces tu cuerpo no lo estés tatuando. Pastor, pero es que me voy a poner ahí, Jehová es mi pastor. No, me voy a poner aquí, en vez del 6-6 me voy a poner, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, total, como al pastor le cae mal esto, se tatúa en el estómago. Y si son bien barrigoncitos, entra todo el Salmo 119. Y si son cinturitas, nada más el Salmo 117, que es bien cortito. Ponga mucha atención, no pierda el hilo de este asunto. Entonces, ¿qué aspecto tiene ese chico? Con todo respeto.
¿Será hijo de Dios? Y si dice soy hijo de un rey, pregúntele, ¿de cuál rey? Veamos la siguiente moda. Ahí donde estaban los hippies. Estos más o menos, por ahí los de la sub 50, amor y paz. La onda hippie, ¿se acuerdan de eso? Pantalones acampanados. Ahí no se distingue quién de los dos es la mujercita, porque los dos tienen su pelote hasta por acá. ¿Sí? Bueno, es otra moda. ¿Seguimos adelante? Ya no tienen más moda. Miren esto. Esa es la moda de hoy en día, de la gente del mundo. Ahí no se sabe si es hombre o es mujer. Bueno, esta es de los 70, está pasable. Pongan los otros abominables. Oye, no. Bueno, también esa es una moda. La vez pasada uno de los pastores me dice, estaba trabajando con sus jeans rotos y me dice, pensé que era yo pobre, pero ya vi que estoy a la moda, me dice. Pero miren esto, parece Sats. Miren esto. Hermanos, cuando uno ve esto, uno dice, ya mejor que caiga el meteorito. Con estas cosas ya no sabe si es hombre o mujer o punto intermedio. Y dice la Biblia que vendrán cosas peores. Mire, ¿a qué se le parece? Mire, ya ni aquí en San Cristóbal usamos esto cuando hay frío. Uy. Y mucho más que ustedes saben de estas cosas. Entonces, es importante, ahora al final va usted a entender por qué le estoy diciendo esto. Yo aprendí que hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer. Las mujeres usan pantalón, pero está confeccionado para ellas. Y los hombres usamos pantalones masculinos. Ahora, lo que se vería raro, una muchacha con pantalón de hombre, pantalón vaquero y su hebillota así de Pancho Villa. Y cuando se sienta así, mire. Dice uno, esta está muy rara, hay que liberarla. Sí. O muchachos con tendencias femeninas, también hay que tener cuidado, porque dice la Biblia que los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a esto, que como dijo Gedeón, ¿qué aspecto tenían los hombres que mataste? Y dijeron, por cierto, se parecían a ti, su aspecto era aspecto de príncipe, es aspecto de princesa, bendito sea el nombre del Señor. Hay una frase por ahí que dice, como te ven, te tratan. Yo quiero platicarles dos experiencias que a mí me sucedieron. Una reciente, hará como mes y medio. Resulta que yo había ido a Tuxtla. Y por ahí entré en un mall, en una plaza, y vi unos tenis. Me gustaron, tenis para mujer. Y dije yo, le voy a dar una sorpresa a mi esposa, le voy a comprar estos tenis. El asunto es que, para no decirle a ella, llamé a Dayani. Y Dayani me dice, no, pues está el número. Le digo, pero es que a mí me gustan estos. Y estábamos ahí entre dos colores. El asunto es que lo compramos, yo iba con un Timoteo. Regularmente usted me va a ver con jeans, que son pantalones de mezclilla, una playerita de apeso. Me gusta usar unas camisas que son floreadas. Y yo iba con mal aspecto, si usted quiere. Y el Timoteo iba peor que yo. Entonces, en la tienda, una tienda de marca, bonita, ¿verdad? Y aprovechando que estaba al 50% de descuento, yo me lo llevo. Entonces, cuando... Bueno, mi Timoteo escuchó cuando la muchacha metió los tenis y me dio la caja y me dijo, Dios les bendiga, no, hasta luego. Pero él escuchó que dijeron que no había bolsas y que si queríamos podían conseguir una y nos dieron el precio de la bolsa. A duras penas nos entregaron la caja, ya, váyanse. Pero cuando yo traigo los tenis a la casa, resulta que a mi esposa no le vienen. Entonces se lo di a otra niña. Entonces dije yo, la próxima vez, pero esa siguiente vez yo viajé con mi esposa, perdón, con mi hija Tuxtla, ¿sí? Unos 15 años me tocó oficiar, obviamente Dayana iba vestida de ropa de noche y pues yo llevaba ya mi trajecito, un azul que me pongo de repente, pero no me puse la corbata y dije yo, ¿cómo es el mundo?
como te ven, te tratan. Porque cuando yo entré a ese mall, a esa plaza comercial, en el área donde venden trajes, una tienda de trajes, salieron 4 muchachos a invitarme que yo pasara a escoger un traje. Le digo, ¿es gratis? No, dice, entonces no entro. Entonces, con mi aspecto de príncipe, aleluya, entré y pedí los zapatos, otro número, los tenis, otro número. ¿Sabe qué? Ni siquiera le pedí a la muchacha una bolsa, porque anteriormente, dice mi Timoteo que nos lo estaba vendiendo. ¿Sabe qué hizo la muchacha? Me trató de lo más amable, puso los tenis en la caja, agarró una bolsa con el nombre de la empresa, muy bonita la bolsa, ni me la cobró, por cierto, lo metió ahí la caja y me lo entregó. Y dije yo, ¿cómo es el mundo? Donde yo pasaba, la gente abría paso, quedaban viendo. Pero si uno va ahí todo chimoltrufio, hasta dicen, no me vaya usted a manchar mi piso, por favor. Ahí conozco dos chicas en Tuxtla, ¿sabe qué? A una tienda departamental no los dejaron entrar. ¿Qué? Porque traen tatuajes, ¿qué? Porque los zapatos traían lodo. Dice, oye, pero si nosotros tenemos una membresía, pues así será, pero no entra. Y dije yo, así es el mundo, como te ven, te tratan. La segunda que me sucedió, eso sí tiene algunos añitos. Terminé de predicar un domingo así como hoy, ya la iglesia oró por mí, nos fuimos al aeropuerto, esa noche llegamos a México y 2 horas después abordamos de México a Madrid, pero ahí en Ciudad de México, en el aeropuerto había calor. Entonces un pastor amigo mío, que creo que me está viendo en Phoenix porque él siempre nos sigue, traía una gabardina, nada más que él traía una playerita de a peso y unas bermudas. Y él traía una gabardina y me dijo, para que vea cómo lo amo, le presto mi gabardina. Ah, dije, no es que me ame, sino que hay calor. Y yo con mucho gusto me lo puse. Yo traía la ropa de domingo con la que predico y me puse la gabardina. En el avión sí estaba frío, pero cuando nosotros llegamos a Madrid estábamos a 7 grados. Estaba lloviendo, había un frío marca Acme. Y vi que el siervo me quedó viendo, como diciendo, ¿para qué le presté? Yo le dije, gracias por prestarme la gabardina. Él pidió con su esposa un suéter y dije, le voy a dar hasta que lleguemos allá donde vamos. Entonces nos pasaron a la aduana. Yo traía mi ropita de vestir, arriba la gabardina, y nos dan un gafet. Entonces la aduana abre el primer pasillo, se juntó la gente y abren otro pasillo y escucho que la persona me dice, Señor, por favor, venga por acá. Ay, voy, dije yo con mi aspecto de príncipe. Y cuando entro, me dicen los españoles, disculpe, ¿es usted diplomático? Yo dije, sí, le dije, soy embajador. Ah, bienvenido, me dijo. El que lee entienda. Dice la Biblia que somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Ahora sí traigas ropita de la americana, de la paca, de lo que sea, siempre y cuando sea decente, tú eres un embajador del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Como te ven, te tratan. Ahora, tengo otra frase, la que te pedí, Emma, si la puedes poner. Que esta frase es una realidad. Bien vestido, léalo conmigo. Bien vestido, ¿qué dice? Eres bien recibido, pero no eres recibido tú, sino tu traje. Es triste ser valorado por el parecer y no por el ser. Es una máxima. ¿Se da cuenta? Porque cuando yo fui a la tienda de tenis y fui tipo chimoltrufio, casi me decía, no voy a manchar el piso. Ah, pero cuando fui trajeadito, dijeron, no, hasta me dieron la bolsa y no sabían qué más ofrecerme. ¿Sabe cuál es lo triste en este asunto? Que te tratan más por tu ropa y no por lo que eres. Ahora, quiero dejar bien claro que los hijos de Dios, aún así tu ropita sea sencilla, bien lavada, bien planchada, si tienes remiendos bien remendados, báñate. Se acabaron los amenes. Cepíllate. Usa hilo dental para los dientes, obviamente.
¿Sí? Tenemos, hermanos, nosotros una fragancia de parte de Dios. Si puedes perfumarte, perfúmate. En lo personal yo no uso perfume, desodorante sí, pero perfume no, porque digo, a lo mejor es un olor que a mí me agrada y a la gente no, porque ya ven que algunos se ponen un perfume que parece de esos de los santos. Yo estuve pues en el mundo, usted sabe. Entonces, no, mi fragancia tiene que ser natural y de parte de Dios. Eso me propuse, pero no es malo usar perfume. Tampoco es malo que usted se cepille. Tampoco es malo que usted se bañe, aunque sea un día sí y un día no. Deje de pelearse con el agua. Bien vestido eres bien recibido, pero no eres recibido tú, sino tu traje. Es triste ser valorado por el parecer y no por el ser. Y aquí entramos en materia. A la gente la podemos engañar. Yo tengo un amigo que hace muchos años conquistó a una muchacha muy bonita. Y la chica tenía empresa, tenía carrera, tenía un despacho jurídico, en fin. ¿Y sabe cómo la contestó? Todos los días llegaba bien vestido, bien bañado, bien perfumado y con un carro diferente todos los días. La muchacha dijo: de aquí soy, porque era empresaria. Se casó con él y entonces supo que trabajaba en un tianguis de autos. Triste su vida. Chicas, ¿me permiten darles un tips, solteras? Bueno, aunque no quieran, ahí les va. Cuando vean el candidato en cuestión, chequen el aspecto de su cabello y sus zapatos. Eso es todo. Entonces, a la gente lo podemos engañar. Por eso me gustó esta frase. ¿Sí? ¿Cuántos creen que a la gente lo podemos engañar? Aparentar lo que no somos. Por eso hay un adagio mexicano que dice: uno es el de la fama. ¿Sí se la sabe? Uno es el de la fama y otro es el de la lana, dicen. Aquí lana se traduce como dinero. Porque hay gente que viste muy sencillo y tiene muchísimo dinero. Y hay gente que viste muy elegante, pero lo deben todo. En la secundaria yo me daba cuenta que los chavos fresas, caritas, esos que caminan muy aquí, que como al aire ahí van, y todas las muchachas iban atrás de él. ¿Sabe qué hacían estos? A ver, tú, tráeme mi torta, tú, mi refresco. Sí, decían las mencitas, y ahí se iban y le compraban. Y nada más las explotaban. Esos, usted los ponía boca abajo y los sacudía, no le cae un peso. Sí, dijéranlo, las mujeres están así. Ah, ahora comprendo. Sí, por dejarte engañar, tú vas a hacer tamales y aquel lo va a salir a vender. ¿Es malo vender tamales? No, hay quienes nacieron para eso. Pero a la gente lo podemos engañar. ¿Sí? Jesús, el apóstol Pablo, dijeron: son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. Sí es importante la ropa, definitivamente. Si no, Dios no ocuparía tanto en Éxodo para hablar acerca de las vestiduras sacerdotales. Pero sabe de qué, ponme otra vez el tema. Yo le puse el tema, la importancia de la ropa. Pero aquí la Biblia está hablando de las ropas espirituales. A Dios no le podemos engañar. Romanos 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Hay varios tipos de vestimenta que lo vamos a estar viendo en la serie. Voy a estar dando esa enseñanza. Pero aquí lo que llana y sencillamente está diciendo el apóstol: que nuestro vestuario espiritual sea verdadero. No aparentemos lo que no somos. Ay sí, él muy santito. Porque también hay mujeres que tienen la faldota hasta el ojo del pie y cubiertas por acá, y casi musulmanas, y piensan que eso es la santidad, y por dentro están corrompidas. Porque si la santidad fuera por cubrirse toda, no hombre, las musulmanas van al cielo. Ya ven que nada más las rendijas se le ve donde están viendo y están totalmente cubiertas. Entonces dice uno: si esa es la santidad, entonces ellas van al cielo.
Porque muchas veces solo hay una apariencia de santidad, pero no es cierto. Colosenses 3, verso 5, esto está maravilloso. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Escuchó esto, aquí les vaya la respuesta. Si alguien está preguntando: pastor, pero ¿cómo puedo limpiar mis vestiduras para entrar por las puertas a la ciudad, la Nueva Jerusalén? Haz morir lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Escucharon eso? Los ojos de dinero, los que no ofrendan, no diezman, no dan para la pantalla y otras cosas. Eso se llama avaricia. De nada sirve que te vistas muy santo, muy bonito, pero tu corazón todavía está en el dinero. Cuando te cae tu cheque, dicen: ay, es que es mucho el diezmo, como aquel que va a diezmar 1,000,000 de pesos. Ni 1,000,000 de pesos es nada para el Señor, porque Él es dueño del oro y es dueño de la plata. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escucha, Dios ya te habló, Dios ya te dijo: haz morir esa parte, no la alimentes, esa parte que es algo que le desagrada al Señor. Entonces prepárate, porque Dios tratará contigo. Verso 7: en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Verso 8: pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Atención, alguna santa puede decir: ah, pero yo no he adulterado, yo no me emborracho. Pero mire, también está en la misma lista: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No alimente los chistes colorados. Hay gente que dice: pastores, que soy muy bruto, no se me queda la palabra. Entonces yo les digo, le voy a hacer una pregunta: ¿usted se ha aprendido un chiste? Ah, sí, me sé varios de Pepito y colorados. ¿Ya vio? Entonces sí se puede aprender la palabra. Si es tan bueno para aprender un chiste, se puede aprender la palabra de Dios. Deje de hablar palabras en doble sentido, albures, majaderías, mentadas de madre, etcétera, etcétera. De esa forma usted va a ir limpiando sus vestiduras. Verso 9: no mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y verso 10: revístanse, ¿cómo dice? Es decir, pónganse el nuevo vestido, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién aquí o quién de los que nos están viendo no peca? Todos pecamos de alguna manera, pero la palabra de Dios nos enseña a purificarnos, a limpiarnos. Ya no alimentes ese hábito oculto. ¿Qué será, pastor? Bueno, esos que se les ve el tiempo jugando juegos en el celular, eso es carne. Estás perdiendo mucho tiempo en ello, en vez que inviertas en tu persona. Esas páginas pornográficas que de pronto visitas, esas cosas que ocultamente como que te atraen. Somos carne, hay tentaciones. De repente hemos caído en alguna tentación, de repente hemos cometido alguna falta. Y una persona que comete una falta y le duele mucho, eso lo lleva al arrepentimiento y entiende que es una hija de Dios, y entiende que es un hijo de Dios. Pero si a ti te da igual hacer lo malo y el Espíritu no te redarguye, preocúpate, porque no eres salvo, no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Carlos Spurgeon dijo: las ovejas pueden pasar por el lodo, pero los cerdos se quedan a vivir en el lodo. ¿Qué significa esto? Un cristiano no es infalible, pudiera fallar, pero no es su naturaleza ya. Se siente mal. Hasta, no sé si les pasa que hasta discutir con alguien, usted después se siente mal. ¿Le ha pasado? Si no sé, alguien no le dio bien su cambio, o alguien fue injusto con usted en el estacionamiento, y usted se enoja, tal vez no dice malas palabras, pero solo por enojarse al rato de usted ya se siente mal, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con, ¿qué dice? Vestiduras de salvación. Es lo que le decía, cuando usted acepta a Cristo, cuando se arrepiente, ángeles de Dios,
Le quitan la ropa vieja, andrajosa, y le ponen un vestido nuevo, blanco, resplandeciente, dice la palabra. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esto quiere decir que una persona que tiene vestidura blanca es justo, le paga lo justo a sus trabajadores. No le pone ahí trampas al medidor de electricidad para robarle a Comisión Federal. Ah, pero es que ellos también me están robando, pues hay que den cuenta. Nosotros aquí pagamos mucho dinero cada dos meses a Comisión Federal. Pero dos, tres veces no ha faltado alguien que me diga, mire, se le puede poner no sé qué y le cuesta tanto y va a ahorrar tanto. Y no, porque eso se llama robo. Si usted da kilos de 900 gramos, es robo. Si da litros de 900 mililitros, es robo. Si usted no diezma, es robo. Si usted no ofrenda, es robo. Si usted no paga impuestos, es robo. Y el pueblo de Dios roba. Limpia tus vestiduras, porque los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Me rodeó de manto de justicia, es decir, que la vestidura resplandeciente siempre el hombre, la mujer de Dios procuran ser justo. La palabra justicia, su definición es esta: dar a cada uno lo que le corresponde, da a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a tus hijos lo que es de tus hijos, a tu esposa lo que es de tu esposa y a ti lo que es tuyo también. ¿Quieren ser cristianos todavía? Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué lindo, gloria al Señor. Apocalipsis 3:4. Apocalipsis es de mis libros favoritos. Cómo da esperanza. Pero tienes, le está hablando a una de las siete iglesias del Asia Menor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Otra vez, lea conmigo, dice: pero tienes unas pocas personas en Torre Fuerte San Cristóbal que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No por nuestra justicia. El Señor nos perdonó y nos limpió con su sangre preciosa. Usted tiene que estar seguro de eso. El problema es que después manchamos nuestras vestiduras. Hace muchos años, tal vez unos 20, nunca se me va a olvidar una pastora llamada, me aprendí de memoria su nombre, se llama Yun Suk Na, una mujer soltera, en ese tiempo ella ya tenía 60 años. Si usted la veía de lejos, su aspecto era como de príncipe. Usted le calculaba, no, es una coreanita, usted le calculaba unos 20 años. Ya de cerca sí se le notaba su edad, pero ella irradiaba la presencia de Dios. Una mujer, como no es casada, tenía tiempo para orar de 5 a 7 horas todos los días. Y ella en su testimonio nos comentaba que Dios le dio la facultad de poder ver a las personas. Por ejemplo, en este auditorio dice: aquella persona tiene vestiduras blancas, aquella también, y empieza a decir quién es. Entonces ella en un libro narra que estando en Manhattan, allá en Estados Unidos, en una avenida muy transitada, ella se paró, se sentó ahí 2 horas. Y en 2 horas, en esa ciudad, con tantísima gente de todas partes del mundo, en 2 horas, ¿sabe usted a cuántas personas vio con vestiduras blancas? Solamente a una. Y ella llegó en ese tiempo a una iglesia grande en Tuxtla. Y el pastor casi lloraba cuando ella le dijo: pastor, en su iglesia solamente hay 8 personas con vestiduras blancas. No, el pastor casi se suicida. Dice: pero ¿por qué no está en nosotros? Si nosotros como pastores pudiéramos, para mí les pongo vestidura blanca a todos, porque soy el pastor, pues los quiero bien. Pero no está en mí si te vas o no al infierno. Por eso yo me esfuerzo por estudiar la palabra, preparar un mensaje, porque soy responsable de lo que les estoy enseñando. Pero usted es responsable de lo que practica. Hasta el gozo se le fue. El siguiente versículo de Apocalipsis es 3:18, seleccioné.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Otra versión dice con alguna medicina, para que veas. Esto quiere decir que cuando las vestiduras son sucias, como que nos entorpecemos, la visión se entorpece, no puede usted tomar buenas decisiones porque hay algo que por ahí le está estorbando. Ahora, ¿por qué dice oro refinado en fuego? Los joyeros, cuando van a trabajar el oro con un cautín, un soplete así con fuego directo, lo hacen líquido. Y es un fuego especial que ellos usan. Y clarito se ve donde todo lo que es oro se hace a un lado y todo lo que es mugre se hace al otro lado. Entonces, por eso le decía que cuando Dios habla de que te ocupes en tu salvación, no quiere decir ocúpate porque la vas a perder, no. Limpia tu corazón, limpia tu vida, limpia tus vestiduras. Dios le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, si te conviertes a mí y dentro de lo vil sacas lo precioso, entonces serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le dijo el Señor a Jeremías. ¿Qué es lo vil? Bueno, traemos una naturaleza pecaminosa. Traemos una naturaleza que tiende al pecado. Pero dentro de eso vil tenemos que sacar lo precioso, es decir, que la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, brille en nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, una tarea para el cristiano, cuando te dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Examínate. Tu trabajo es cristiano. Que si tus vestiduras se mancharon, las laves con la sangre de Cristo. Decía mi pastor, si tiene manchas, está la sangre de Cristo. Y si tiene arrugas tus vestiduras, está la Biblia, la plancha, dice, para que la dejes como nueva. Y yo dije, amén. Gloria al Señor. Ahora, esta tarea nos lo dice Eclesiastés 9:8. Mire lo que dice. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? ¿Cómo dice? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Otra vez, lo vamos a leer en voz alta, pero dígaselo al que está al lado de usted, que anda bien cochino. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Otra versión dice, báñate constantemente, lava tus vestiduras y ponte algún perfume. Repito, no es malo usar perfume. Nada más procure que sea un perfume agradable, porque hay perfumes que se siente la presencia del enemigo cuando entran en acción. Y luego, ¿por qué no consigo esposo? Checa tu perfume. ¿Por qué ninguna chica se me acerca? Checa tu perfume, por favor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mire, seleccioné dos versículos más, bien poderosos. Pero antes quiero mostrarle lo siguiente. Si me puedes poner, Emma, tú que eres bien docto, el versículo que dice que a su esposa, está en Apocalipsis, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aclara, y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ah, aquello donde me sigo la caravana, no, esos son ídolos. Los santos somos los apartados para Dios. Las obras no te salvan, sin embargo, fruto de tu salvación, tienes que hacer buenas obras en el nombre del Señor. Obras que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Aquí está, ¿lo puede leer conmigo? Y a ella, ¿quién es ella? La esposa, la novia, ¿quién es? La iglesia. Lea conmigo en voz alta. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya se dio cuenta? Porque puede ser un lino fino pero sucio. Aquí aclara, lino fino y limpio. Seleccioné
la foto de una novia, espero que no se alboroten las muchachas. Hay un simbolismo. Ah, qué lindo. Las muchachas, así quiero, dicen. No sé si te vaya a venir, pero está bonito. Esa es una novia. A ver, regresamos al anterior. Me gustó este por la forma del vestido. Metafóricamente, es decir, simbólicamente, la Biblia enseña que nosotros, la iglesia, somos la prometida, la novia. Y el esposo, aleluya, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la Biblia: mi amado es hermoso entre 10,000. Si a usted le parece hermosa esta novia con su vestidura blanca, imagínese cómo será el esposo. El Señor nos ama mucho, de veras, porque hay hombres que dicen: ah, yo quiero que mi esposa nada más sea para mí, nunca haya tenido novio, menos que haya tenido hijos de otro, otro la haya conocido. Bien delicadito el apache, ¿verdad? Entonces, pues el Señor quiere lo mismo: un pueblo sin mancha y sin arruga. Entre paréntesis, yo le pregunto a usted: ¿cuál es su prioridad? Los que vienen nada más el domingo en la mañana, perdón, pero no creo en tu cristianismo, porque tu prioridad no es Dios. De ahí te estás quejando: es que el dinero no me alcanza, estoy en bancarrota. Por lo mismo, ¿qué quieres que diga usted una declaración? ¿Para qué, si no soy brujo? Y no puedo declarar sobre ti algo que tú estás violando. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Dios. Porque la novia tiene que estar enamorada del esposo. Por eso el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Anhelamos la venida del Señor. Yo siempre le he estado diciendo: Señor, ayúdanos. Hablamos mucho de tu venida, pero ¿qué podemos hacer? Ayunar 40 días. Amén. Pero si no lavas tus vestiduras, en vano el ayuno. ¿Con qué limpiará la iglesia su camino? Con guardar la palabra. No alimentes eso que tú sabes que no tienes que alimentar. ¿Se da cuenta qué importante es el blanco? Mire cómo refleja la luz hacia acá. Y esa vestidura blanca que se le ha concedido a la novia son las acciones justas de los santos. Hay gente que es cristiana, quiere que le vaya bien, pero ¿qué está haciendo para que le vaya bien? O sea, ¿de qué privilegios gozas, pues? ¿Violas la ley de Dios? ¿Sabe qué dice el Señor? Que hay adoraciones, oraciones, cánticos que son abominables al Señor. Y me baso en la palabra, dice: porque el que no atiende ni obedece a la ley de Dios, también su oración es abominable. Si usted va a ofrecer ayuno ahí lleno de odio, de resentimiento, es una abominación. ¿Ya se dio cuenta por qué es importante venir a las reuniones? Algunos dicen: ah, ya fuimos el domingo, ya fuimos el mes pasado. No, cada vez que usted viene a reunirse, usted está limpiando sus vestiduras. Porque estoy seguro que en cada prédica, predique yo o cualquiera de los siervos, Dios le está hablando. Isaías 64:6. Isaías 54:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí usé este versículo porque tu justicia no es la justicia de Dios. Nada de que Dios va a poner en balanza mis malas obras y mis buenas obras, y como tengo más buenas obras me da el cielo. No es por obras. Ahí sabe traducido, sabe qué quiere decir trapo de inmundicia, es trapo de menstruación. Eso es la justicia humana ante los ojos de Dios. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, en un estado de inocencia, dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y probablemente les recubría la luz de Dios y Dios tenía comunión con ellos. Pero cuando ellos transgreden, entonces ellos tienen vergüenza.
Y se dan cuenta entonces que están desnudos. ¿Y se acuerda qué hicieron ellos para cubrir su desnudez? Se hicieron ropita de hojas. Le hago una pregunta: ¿qué tiempo podían tardar las hojas? ¿Cada qué tiempo había que cambiarlos? La hoja se seca, la flor se cae, se marchita. La idea del hombre para cubrir su desnudez eran hojas. ¿Sabe de qué habla esto? Del humanismo, de la moral, de la sociedad. Es que yo soy homosexual, pero no le hago daño a nadie. Es que soy borracho, pero no le hago a nadie. Es que soy ladrón, pero no me meto con nadie. Es más, soy como Chucho el Roto. Le robo a los ricos y le doy a los pobres. Es tu justicia. Mi diezmo se lo doy a los necesitados. Es tu justicia, no es la justicia de Dios. Ayuno para bajar de peso. Es tu justicia, no es la justicia de Dios. Entonces, esa ropa que Adán y Eva se hicieron de hojas habla de toda esa basura que no sirve para nada. En cambio, ¿se acuerdan qué ropa les hizo el Señor? Les hizo ropas ¿de qué? De piel. Se cree que para obtener esa piel hubo que sacrificar un cordero, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Juan 1:9 la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonarlos, sino limpiarnos de toda maldad. Hay gente que nos escribe llorando, dice: no puedo dejar el pecado. Es que ya intenté dejar el pecado. Y a veces son gente de fuera. Entonces, una de las recomendaciones, aparte de darle la palabra, le digo: ¿se congrega? No. ¿Tiene un pastor? No. Pues congréguese. Urge que se congregue para que le prediquen la palabra, para que el pastor le ayude a limpiar sus vestiduras en una administración, para que el pastor también le dé una palabra de fe y de ánimo. ¿Y por qué no decirlo? Para que el pastor también le dé su buena cuadrada, su buena regañada. Porque así como hay ovejas, hay cabritos. Ah, no les gusta que le diga uno nada. Y se van al mundo y se van de la iglesia. Y entonces ahí se vuelven presa fácil del enemigo. Si tú todavía estás como nuestros padres Adán y Eva, con vestiditos de apeso, vestiditos de hojas, de higuera, de hojas de mumo, ya ni que fuera tan mal, ¿verdad? De hojas de plátano. Uy, tenga cuidado. ¿Qué tiempo le puede tardar eso? Un tiempecito. Ay, qué lindo, hoy me sentí tan bien con el Señor. Sí, pero la siguiente semana te vas a sentir peor. Otra vez como lo de antes. Porque hay un hábito que no puedes dejar. Hay algo que aunque tú sabes que está mal, lo sigues alimentando. Puede ser ira, celo, contienda, odio, cosas no sanas que hay en las redes sociales. Entonces, ¿de qué sirve? En cambio, cuando tú reconoces que Cristo murió por ti y el Señor no les dio hojitas, les dio piel de cordero, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí ya se estaba vislumbrando que un día el Dios Todopoderoso se iba a hacer carne y que iba a venir a esta tierra a derramar su sangre preciosa por usted y por mí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y el último versículo está tremendo, Hebreos 4:13. ¿Se acuerda del 12? En el 12 dice que la palabra de Dios es más cortante, que penetra lo más profundo de nosotros. Por eso cuando algunos vienen dice: ah, alguien ya le contó mi vida al pastor. No, brother, es Dios que te está hablando. ¿Lo puede leer conmigo? Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Es la parte que a mí me da cosa. Dios lo sabe todo. Señor, mis pensamientos, amén. Por eso a veces usted puede ser algo bueno que parezca malo y la gente lo critica y lo condena, pero tenga paz, porque el que sabe lo que hay en su corazón es Dios. Y aquí, como dije al principio, nuestro aspecto, nuestra ropa nos puede engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y al final es la parte que me da cosa,
tenemos que dar cuentas. Atención, los rebeldes. ¿Qué crees? A ti que no te gusta sujetarte con nadie, que dices, a mí nadie me manda y las cosas van a ser a mi manera, ¿qué crees? Hasta tú vas a tener que dar cuentas a aquel que está capacitado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pónganme a la muchacha con vestido de boda. Qué bonito, ¿verdad? Eso representa a la iglesia. Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia perfecta. Y uno dice, ay Señor, entonces no me voy contigo porque pues no soy perfecto. ¿Pero qué cree? Somos la esposa. Él conoce nuestras imperfecciones, pero Él nos está procesando para ser mejores. Esto no es licencia para estar pecando. Ya pecó, ya y muere, ya busca el Señor. ¿Estamos de acuerdo? En una ocasión, una pareja de hijos de Dios me decía el esposo, mire pastor, a veces mi esposa discutimos, tenemos un problema, al rato como que se arrepiente y me dice, mi amor, perdóname. Y me sorprendió mucho lo que dijo este hombre. Y dice que él le responde a su esposa, ¿perdonarte de qué? Si lo que me ofendiste ya está olvidado, porque así como Cristo me perdonó, yo también te perdoné al instante. Dije, wow, ni siquiera en la ciudad de San Cristóbal he hallado tanta fe como la de este hombre. Está diciendo una gran verdad. Las mujeres tienen 500 gigas de memoria. Se acuerdan de cosas desde antes de la fundación del mundo. De cuando eran novios, de cuando no eran novios. Ah, Dios mío. Y uno dice, mujer, ¿cuándo vas a perdonar, pues? Ahí está, muele y muele y muele y muele y muele. Y aparece molino de nixtamal, ah, como cuchillito de palo. Si no lo vas a perdonar, pues mejor déjalo. No sé en qué broncas estén metidas las mujeres, que ni amén dijeron. Póngase de pie en este momento, vamos a ministrar la palabra. Cortamos la transmisión, 6 de la tarde, tenemos celebración, gloria a Dios. Metafóricamente, ese vestido de lino finísimo representa a la iglesia. Cuando usted se convierte a Cristo y lo acepta, el Espíritu Santo viene a usted. Pero no lo es todo, porque hay quienes dicen, ya acepté al Señor, pero siguen viviendo como se les da su gana. Y les da lo mismo hacerlo bueno o hacerlo malo. Cierra sus ojos un momento. Quiero pedirle que tenga contacto con el Espíritu Santo en este momento. Y en esta pregunta, ¿cómo estarán tus vestiduras? La enseñanza es muy sencilla, muy simple. No alimentes los hábitos malos en tu vida. Pensamientos de homosexualidad, pensamientos de adulterio, pensamientos de robo, pensamientos de suicidio. El que destruye el cuerpo del Señor a través del templo del Señor, que es su cuerpo, en un suicidio, también Dios lo destruirá a él, dice la palabra. La puerta fácil y engañosa es el suicidio. ¿Eres un muchacho mujeriego? ¿Una muchacha noviera? Ya no alimentes eso. Iglesia, a mí me da mucho miedo pensar que el Señor puede venir y no nos vayamos todos con Él. Después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como cristal. Y a uno y al otro lado del río está el árbol de la vida, que produce cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones.
lava tus vestiduras. Con nuestro vestuario podemos engañar, pero si tú no lavas tus vestiduras, no podrás entrar a la presencia de Dios en el cielo. Ya sea por la vía de la muerte o sea por el arrebatamiento, no entrarás. Dichosos los que lavan sus vestidos. Así, con tus ojitos cerrados, pido que seas sensible al Espíritu Santo, que dejes que Él te hable en esta mañana. El Espíritu de Dios está muy sensible para nosotros hoy. No sé si nos está preparando para algo, no sé qué vaya a venir. Aprovecha este momento. Si no conoces a Cristo, ven y entrégate a Él. Si ya lo conoces, no le pongas hojas de higuera a tu pecado. Si estás viviendo en unión libre, arrepiéntete y cásate. Si tienes dos familias en diferente lugar, decídete por una y lava tus vestiduras. Si tu esposa te ofendió, perdónale.